Bienvenidos a un nuevo programa de Tomamos un Café. Es una gran bendición de estar con ustedes y hoy desde aquí, de la ciudad de La Plata, tenemos dos buenos amigos, dos siervos del Señor, que precisamente no son de esta ciudad, pero bueno, están compartiendo con nosotros los pastores Irma y Ricardo Casadei. Bienvenida Irma, bienvenido Gracias. Ricardo, Dios Gracias. Les bendiga. Gracias por estar, por esta invitación. Ustedes son de Bransen, ¿verdad? Sí, de... Están pastoreando en Bransen. Estamos pastoreando, sí. Qué bueno, pero a mí me dijeron algunas personas que no nacieron en Bransen. Ajá, sí. ¿Dónde, bueno, Ricardo? Contame. Yo vengo de Mar del Plata a estudiar a La Plata, vine. Mirá. Tenía 20 años, bueno, había terminado secundaria y no había ya universidad, así que mirá. Había que venir a La Plata. Así que dejé toda mi ciudad de Mar del Plata. Mira. Todas mis amistades, mi familia, mis amigos. ¿Viniste solo? Bueno, sí. Wow. Dije, me vengo a ver qué pasa. Y bueno, me largué. Fue algo sobrenatural, realmente. Sí, ¿no? Porque no era fácil venir. Mis padres eran humildes, tampoco tenían dinero, así que había que ver cómo resolver el problema. ¿Vos eras cristiano ya? No, no. Yo no conocía a Dios. No. No, no. No me digas. No. Así que me vine y bueno, me fui a vivir acá. Fui a muchos lugares, pensiones, a muchos lugares. ¿Solito? Así, solito, sí. ¿Familia, nada? Nada, nada, nada. Wow. Qué valiente. Venía un marplatense con el saquito acá, sí. Porque le molestaba a los platenses. Me acuerdo que los marplatenses veníamos medios mal vestidos para ellos. Ah, sí. Irma, ¿y de qué lugar sos? Y yo soy de Verónica, Punta Indio. Verónica, sí, qué lindo, sí, lugar. Tenemos, sí, una iglesia ahí, sí. Y bueno, también yo me vine a estudiar a La Plata. Mira. Casi por el mismo tiempo que vino él desde Mar del Plata, pero yo pertenezco a una familia cristiana ya de abuelos y padres, así que directamente vine, pero busqué una iglesia para congregarme también. ¿Acá en La Plata? En La Plata, sí. Ah, mira, ¿y qué estabas estudiando? Estudié química, la licenciatura en química. Ah, mira. Así que estaba en las ciencias exactas. Mira vos, sí. ¿Y tenías familia sacada? No, 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 también estaba en una pensión. ¡Wow! Así que viviendo, compartiendo con otras chicas que estudiaban. Me imagino, sí, me imagino. Así que, bueno. Qué valiente, fue, ¿no? Sí, 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 bastante duro era estar solo. Pero bueno, sí, los fines de semana que podía, me iba para Verónica. Ah, en un trencito que había que... Sí, me acuerdo. De me acuerdo. Pocos kilómetros, pero tardaba como 4 horas. Y salía. Sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Así que, bueno, Así que ahí, bueno. ahí nos conocimos. Se conocieron. ¿Estabas estudiando qué, Ricardo, acá en La Plata? ¿Qué estudiabas acá en La Plata? Yo estudié ingeniería mecánica. Ingeniería. Sí, así que hice el primer año, terminé, fui, hice el servicio militar y volví. Sí. Así que, y bueno, dije, podré, no podré, porque no era fácil ingeniería mecánica, una carrera difícil. Sí, claro. Y bueno, pude. Tenía más o menos 21 años, 22, que me entró una inquietud espiritual y me sentí con una necesidad, un vacío interior. Y ahí fue donde empecé a buscar el camino de Dios. Ahí fue donde empecé a recorrí un montón de lugares. No encontraba, casi un año buscando. Yo sabía que había algo y decía, ¿qué será? ¿Qué será? No conocía nada de Jesús, no conocía nada de la Biblia, no conocía nada de nada, pero yo sabía que había algo.
me había metido en una secta que era de Silo, que andaba por acá. Me había metido en una escuela de astrología. Ah, pero bien. Me había metido... Apuntábamos para cualquier lado. Para cualquier lado. Yo andaba buscando. Claro, yo me imagino. No sabía lo por que supuesto. Era. Así que andaba con los Rosacruces. No me digas. Con iglesias evangélicas, pero así muy, muy por arriba. Uh-huh. Así que estaba buscando, buscando y no encontraba. No encontraba. Mira. Y bueno, íbamos con los amigos de ahí de la pensión, éramos 39 en una pensión que está ahí en 38 y 1, vivía en una pensión. Sí. Sí, y salíamos a buscar, ¿no? Había inquietudes espirituales. Y yo ya se ve que venía de adentro la inquietud, yo no sabía cómo, pero venía. Y bueno, llegó un muchacho de Honduras a la pensión y había ido a una iglesia de 58 y 19, una iglesia de Samaras Libre. Sí, claro. Y había ido ahí, me dijo, mira, yo estuve ahí, me dio una tarjetita, me dijo, ¿por qué no vas a ese lugar? Y me acuerdo que fui un día, me aparecí allá, había ido a tantos lados, dije, bueno, voy, dije. Y resulta que ese día el pastor dijo una palabra célebre que me hizo entender, ¿no? Porque yo estaba con la doctrina del superhombre, de la superación interior, buscando... Claro. Lo que este mundo, el humanismo, ¿viste? Yo estaba metido en eso, como buscando, digamos, un camino de perfección. Y el pastor dijo una frase tan célebre que me quedó grabada, que yo nunca la supe. Dice que Cristo había hecho por nosotros lo que jamás nosotros íbamos a poder hacer para agradar a Dios. ¡Wow! ¡Qué profundo! ¿Vos ¿no? sabés que eso hizo tac? Que cambió. Porque yo estaba queriendo agradar a Dios. Y cuando entendí que Cristo había hecho lo que nosotros no podemos hacer para agradar a Dios, dije, oh, y ese día me entregué al Señor. Wow. Fue un giro de 180 grados. Mira. Fue tremendo qué lo maravilla. Que pasó en mi vida. ¿Se puede decir el año? ¿En qué año era? 1965. Oh, mira, yo era muy joven. No yo era muy la joven, yo era no muy nacido. Joven. No habían nacido. Yo era 1965 muy joven. Me entregué al Señor. Qué bueno. Yo estaba en segundo año de ingeniería. Sí. Y bueno, volví a la pensión y ya me los quería evangelizar a todos. Me imagino. Y claro, esa iglesia está en 58, 19 y 20. Sí, son gente amiga. ¿Y cómo se conocieron, Irma? Y bueno, porque yo iba también a esa iglesia. Ah, estabas ahí. Y entonces cuando yo lo conocí, él ya recién se había bautizado, había conocido al Señor, así que bueno, ahí nos conocimos. Mira, en esa iglesia. En esa iglesia. Te flechó ahí. Dice, herencia de los padres son los bienes, pero herencia de Jehová es la mujer virtuosa. Amén, sí. Y me la trajo. Te la trajo, ¿no? Mirá vos, viste, todo lo... Ahora, yo muchas veces pienso, ¿cómo hace el Señor con nosotros? ¿No trajo una persona que no creía en el Señor, o por lo menos estaba buscándolo desde Mar del Plata, otra persona que sí creía en el Señor desde Verónica, vinieron a estudiar a La Plata y le pasó lo mejor que le podía pasar en la vida, aparte de recibirse, que es conocer al Señor y conocerse ustedes? Sí. Claro, y ahora, ¿cómo está formada la familia? ¿Los hijos? ¿Los nietos? Y tenemos dos hijos, uno de 43 años, que tiene a su vez dos varones, uno de 12 y uno de 7, y una hija de 35 años que tiene... uno de 5 y una nena de 2. Así que tenemos una nenita también como nietita. ¿Y están en Bransen? Sí, están con nosotros en la iglesia trabajando también. Así que gracias a Dios estamos toda la familia. Qué bueno. ¿Y cómo fue el llamado a trabajar, a servir al Señor, Ricardo, en tu época? Bueno, yo cuando me recibí terminé la facultad con novia, mira, con una profesión y con la fe. Las tres cosas Gloria más importantes cuando lo terminé. Y bueno, lo que pasó es que yo estaba buscando trabajo cuando me recibí. Y bueno, había que ver dónde. Y bueno, apareció un trabajo en Heppener, que está ahí, mira, en Bransen. Está cerquita, sí, claro. En una fábrica que en aquel entonces era en Meca, que hacía autopartes para Citroën. Yo era ingeniero, así que fui, había trabajo y bueno, me tomaron. Mira. Eso fue en septiembre del 70 que me tomaron. Y bueno, en diciembre del 70 nos estábamos casando ya.
a tres meses de trabajo. Ya tengo trabajo, hay que casarse, sí. ¿Viste? Así que bueno, y ahí empezamos, nos quedamos en la zona, porque yo conseguí ese trabajo. Ah, por eso te quedaste en Brunson. Claro. Ah, mirá, claro. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y después de eso, ¿cómo, para servir al Señor, cómo empezaron? Bueno, ya acá en La Plata, ¿no? Ya trabajábamos, era muy activo acá, uh-huh. Ella y yo trabajábamos. Pero cuando fuimos allá, era como que Dios preparó el tiempo, eran los tiempos. Recibirnos, ir allá, y la iglesia que se inauguraba, una pequeña iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, que en el año 71 se hizo el templito, uh-huh. Ahí en Heppener, y nos invitaron. Entonces llegamos nosotros dos ahí y alguien que nos conocía dijeron, ahí vienen los futuros pastores, dijeron, ¿no? Wow. Sí, como profétalo. Sí, nos vieron llegar, no nos conocía Ángela, pero nos vio llegar y dice, esa parejita que viene ahí van a ser los futuros pastores. Wow. Y ahí mismo en la inauguración nos encontramos con otro pastor que me conocía a mí de cuando yo estudiaba magisterio en Loma de Zamora. Oh, entonces dice, ¿y vos qué haces acá? ¿Y usted qué hace acá? Le digo yo. Así que bueno, a raíz de ese conocimiento, de a poquito, uh-huh. Nos fueron dejando porque venían de Buenos Aires a atender la obra. Claro. Entonces vieron justamente ahí la beta para... Claro, y ustedes... ¿comenzaron a servir entonces en Heppener? Claro, comenzamos a servir en Heppener en el año 71, ya empezamos. En el 76 me nombraron pastor de la Alianza Cristiana y Misionera. Ajá. Y nos quedamos en Heppener sirviendo hasta el año 2006, ahí en Heppener. Pero a su vez habíamos comenzado una obra en Brunson, claro. Paralela, sí, o sea sí. Que yo estaba en las dos. Y bueno, con el tiempo creció la obra en Brunson, creció en Heppener, entonces yo delegué Heppener en el 2006... Y seguí en Brunson con la iglesia que habíamos comenzado en Brunson. Sí, hoy sí. Estamos en Brunson. Sí, sí. También, ¿no? Yo me acuerdo que nos vimos una vez cuando vino Billy Graham, ¿te acordás? Claro. A Buenos sí, Aires, a que Buenos estuvimos Aires. Juntos. Que vos estabas sí. A cargo de la zona, me parece, sí, si no me acuerdo sí, mal. Sí, estaba a cargo de la zona. Y sí. Y viajamos a Buenos Aires, claro. Todo, ¿no? Hace muchos años. Hace atrás. Años, sí. Y yo sé que Dios los ha usado mucho a ustedes en la ciudad. Porque están trabajando también con la gente con menos recursos, con problemas. Contame esa parte de los chicos que están con problemas de adicciones también. Bueno, tendría que decir que yo estoy trabajando en la municipalidad. Sí, sí. Pero... En la municipalidad hace 4 años que estoy. Uh-huh. Primero en una gestión peronista, ahora en una gestión de Cambiemos. Uh-huh. Pero yo estoy en la dirección de culto. Mirá entonces, desde la dirección de culto, trabajamos desde el municipio con adicciones y hacemos tenemos en la iglesia un grupo de ayuda a alcohólicos en nuestra iglesia, pero apoyado por una doctora de la municipalidad que viene a nuestra iglesia. Y hemos estado trabajando hace 4 años con ese grupo de ayuda a alcohólicos dentro de la iglesia. Y después hacemos actividad de prevención, ¿verdad? O sea que prevenir hoy es lo más importante, sí, ¿no? Por porque supuesto. Llega la asistencia... Ya es complicado, sí. Pero prevenir, estamos trabajando para prevención. Así que ahí desde el municipio, yo también me interrelaciono con los pastores, hemos hecho cursos para todos los pastores sí. Y para todas las iglesias, cursos de capacitación. Estuve en un curso. Ah. Estuve en una reunión que hicieron, reunión ¿te acordás? Especial. Una reunión sí. Especial hace mucho, hace un par de años sí. Me invitaste y estuve. Y sí, estaban bueno. Las autoridades, fue muy interesante. Sí, sí, claro. O sea, todas las instituciones de Brunson que trabajan sí. La prevención de adicción. Así que estamos entre las iglesias, las instituciones, estamos haciendo un gran equipo. Como la ciudad no es tan grande, hay 40.000 sí, sí. Habitantes claro. En Brunson. Bueno, podemos trabajar en armonía con la política, con las instituciones, con las iglesias. Y estamos trabajando de una manera muy armoniosa. Quizás muchos pastores o líderes que nos están viendo se han hecho esta pregunta por año. ¿Podemos servir a Dios en la política? ¿Podemos integrarnos? ¿Podemos participar? Bueno, una de las premisas por lo cual hemos invitado a los pastores es eso. Sabemos el trabajo que ellos están desarrollando en la intendencia de la ciudad y aún nos han bendecido a nosotros que también tenemos nuestra congregación en la ciudad. Pero... ¿fue fácil, fue difícil entrar en ese ámbito que luchaste, los preceptos religiosos que traemos nosotros? Contame sí, esa parte sí. Que me interesa. Bueno, yo tenía un lema. Y el lema era, mi lema es, penetrad
todos los estratos sociales de la sociedad. Wow. Todos los estratos sociales. Qué bueno. Yo dije bueno. Eso. Cuando yo dije eso, se empezaron a abrir las puertas detrás de la declaración de penetrar todos los estratos sociales de Brance. Bueno. Tal es así que llegamos a la televisión. Claro. Se abrieron las puertas de televisión. Hace 8 años que estamos en el video cable, el único y más importante de Brance. Estamos 8 años llegando a todos los hogares de Brance. 8 años de programa, que no es poco. Un programa, que es un programa de donde llevamos la palabra de Dios. Sí, sí. Y después se abrió el municipio. Mm. Pero yo hice punta de lanza. Claro. Me acerqué. Me acerqué a los políticos, a los concejales. Yo me acuerdo que los políticos antes los veíamos de lejos. Sí. Después empezamos, yo ahora soy amigo. Claro, sí, sí, ya sé. De los políticos. Entonces, nos llevamos muy bien con los secretarios, con los directores, con el intendente, con los concejales. Yo he ido varias veces al Consejo Deliberante en las aperturas cada año, en la claro. apertura del Consejo, a dar la bendición, sobre todo a los concejales. Mira qué bueno. Qué importante. He tenido bendiciones de cosas que inauguraron, así sale el coso, he ido y he tenido la bendición. La entonces, ambulancia también. La ambulancia, varias cosas. Ahora por la ambulancia, importantísimo, por favor, sí. Claro. Sí. Y bueno, entonces nos usan, entonces claro. Hay una buena... Y el año pasado y el anteaño tengo un programa en la municipalidad, en el departamento de culto, consensuado con el Consejo Pastoral de Brance. Ah, mira. Entonces tenemos toda la actividad en el año, que ya la hemos consensuado este año, de todo lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a estar en el mes de la Biblia, vamos a estar para los 500 años de 501 años de reforma. Vamos a estar para la bendición del pueblo. Vamos a hacer cursos de capacitación de adiciones. Hemos consensuado con los pastores ya el programa municipal y pastoral. Con todo el pastoral. Qué bueno eso, ¿no? Y yo sé que hay muchos pastores que están integrando los consejos de pastores y hay muchos pastores que también son directores de culto en nuestra querida provincia. Nosotros ahora estamos proyectando las redes sociales en la pantalla, así que ustedes pueden escribirnos, pueden preguntarnos, pueden decirnos o una opinión o consulta, lo que tengan en sus corazones, porque se puede pastorear una congregación, pero también se puede pastorear una ciudad. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Cómo lo están haciendo eso, Irma? Porque debe ser difícil apoyar a este hombre en todo lo que hace, ¿no? Y bueno, yo estoy también al lado. Claro. Al lado en todo. Contame. Sí. Así que bueno, estamos trabajando con las mujeres, uh-huh. estamos viendo de qué manera podemos ayudar en los casos de necesidad, con ropa. Mira. Tenemos un ropero súper abundante. Qué bueno. Que se está distribuyendo todas las semanas. Y a su vez, en casos de necesidad, como ahora en Santiago del Estero o en Salta, entonces también se van a enviar. Y también se están haciendo ayuda de alimentos también a las personas. Ah, qué entonces, bueno. Ya hace varios meses que tenemos así bolsones para llevar en casos de necesidad. Tanto dentro de la misma iglesia, porque hay muchas mujeres solas, claro. que los maridos las han abandonado con sus hijos, y bueno... en ese caso, y también en la ciudad. Claro, sí. Perfecto. Y con los chicos de adicciones, ¿qué están haciendo con los muchachos que están con ese problema en Brance? Bueno, una cosa es la prevención y otra la asistencia. Sí. Hasta donde podamos nosotros como iglesia, asistimos, sí. hacemos consejería, sí. apoyo, ponemos gente al lado, gente que ha salido, cerca, cualquier cosa, llamá. Avisar y cosa de que esté cerca de la persona que se acercó. Los casos que son de asistencia serios y de internación los llevamos al CPA. Claro. A través del municipio, sí, sí. por desarrollo humano, se plantea la situación y se lo lleva al CPA para ver si hay internación o tratamiento con psiquiatras, con claro. psicólogos. Hacemos eso. Depende de los casos. Sí, sí. Pero vos considerás que... lo más importante es la prevención, ¿verdad? Bueno, la prevención porque cada vez la edad ha bajado en sí. el tema de adicciones. Entonces, por ejemplo, ayer, para darte un ejemplo, sí, sí. en el barrio donde está la iglesia, la municipalidad organizó con todas las instituciones del barrio y las iglesias del barrio una jornada de prevención, ¿no? Uh-huh. En una plaza.
Y nosotros fuimos de la iglesia con todo el equipo de adolescente y preadolescente a hacer juegos, actividades para los más chiquitos. Oh, mira, se hizo de bueno, todo. Fueron bueno. todas las instituciones, fue la municipalidad y fue la iglesia. Yo creo que esto es un trabajo que a veces no se entiende y uno mira a la municipalidad como algo separado, que no es así. Nosotros tenemos que saber que la municipalidad tiene que enfrentar toda la problemática de la ciudad, social, problemas de violencia de género, problemas de abuso de la niñez, problemas de adicción. Todo eso lo tiene que enfrentar la municipalidad. Y no podemos nosotros pensar, decir, que la municipalidad no nos necesita. Sí nos necesita, claro, las iglesias. Claro. Y el intendente, los secretarios reconocen de una manera muy notable el trabajo de las iglesias. Y como yo estoy cerca, y como hacemos cosas en conjunto, con más razón, las autoridades valoran la actividad que hacemos. Así qué importante, vos sabés que nosotros, como vos sabés bien, acá en La Plata muchas veces hemos orado, actuado, interactuado, estado, y sé que es muy difícil cambiar la mente de muchos líderes y pastores, que decirle que la municipalidad nos necesita, porque a veces vemos, viste, la política como un monstruo, como no te metas, como que te vas a embarrar, como que te vas a ensuciar. Pero bueno, como dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Entonces, ustedes son profesionales los dos, ¿no? Licenciada en química y ingeniero. Y están sirviendo al Señor. O sea, ¿se puede hacer eso? Porque hay muchas personas que estudian y dicen, bueno, yo me voy a dedicar a mi profesión 100%. Ustedes se dedicaron a su profesión, pero también a servir al Señor, ¿no? ¿Cómo llevaron eso a cabo? Eso es importante que lo sepa, ¿no? Porque yo estuve 20 años trabajando en fábrica, de jefe de producción, que es una tarea terrible. Yo tenía 120 personas a cargo. En la fábrica que era Kaiser y que ahora es Aluar. Yo estaba como jefe de producción de un sector. Y estuve 17 años siendo pastor y estando como jefe de producción y tener que liar con lo que es una fábrica. Yo creo que ahí aprendí lo que es la paciencia y el pastorado. Ahí aprendí todo. Confrontar todo lo que sucede dentro de la problemática de una producción es terrible. Y bueno, Dios me dio la capacidad como para poder pasar todo ese tiempo. Después que terminé ahí, me dediqué 16 años a la docencia. Claro, yo recuerdo que eras profesor en la secundaria. Profesor en física. Física, claro. Bueno, y Irma también. Sí, yo trabajé todo el tiempo como docente también. Profesora de química y de ciencias naturales y de la parte de química biológica. Así que, bueno, trabajé hasta que me jubilé. Ah, mira vos, tan joven, mi amor. 25 años en la docencia. 25 años. ¿Siempre en Bransen? Siempre en Bransen, mira. Así que te conoce la profe, ¿viste? Sí, claro, todos me conocen. Hola, profe. Sí, y me encuentro gente que ahora son profesionales y que me agradecen porque yo era bastante estricta como profesora. Pero los que lograron avanzar con carreras universitarias y demás, me agradecen porque dice, gracias a usted pudimos avanzar. ¿No? A la iglesia llegan jóvenes que fueron alumnos nuestros. Muchos llegan. Y entonces nos ven a nosotros dos. Yo lo agarraba en física y ella en química. Uy, peores, mamá, ¿viste? Para colmo, esas materias. Que yo que a mí ni me hablé de esas dos materias. Pero digo, no saben si decirte pastor o profesor o profe. Yo recuerdo acá, yo di algunas clases en un secundaria acá en La Plata, y los chicos por ahí todavía me ven, hola, profe, tres clases, le digo, pero eso es importante. ¿Y cómo llevan el matrimonio en el pastorado? El matrimonio pastoral, 47 años tenemos. Sí, por eso. Ahora vamos a cumplir 48. Pueden explicar algunas cosas en la vida, ¿no? 48 años. En diciembre cumplimos, diciembre. El otro día estaba limpiando en el dormitorio y tengo un montón de fotos, ¿no? De todos los nietos. Y hay una que estamos de novios, ¿no? Vestidos en el casamiento, vestidos de novios. Y yo la miraba. No somos nosotros. Y se la llevé a él y le dije, mira,
cuando pasó esto, cuando nosotros nos estábamos casando, no sabíamos qué iba a ser de nuestra vida, porque realmente ese era el momento, pero no sabíamos. Claro. Y mirá todas las cosas y cómo el Señor nos guardó. Qué bueno. Y cómo pudimos armar una familia, hijos que están bien, sirviendo al Señor también, gloria, ¿no? Dios, qué bueno. Y bueno, han triunfado en la vida, ¿no? Claro, gracias estamos a Dios. Contentos. ¿Viste el pibe ese que Dios vino de Mar del Plata con el saquito? Triunfó. La chica que vino de Verónica triunfó. Sí, toda tímida, miedosa y temerosa, pero... Gloria a Dios. Enfrente. Qué bueno es el Señor. Se sí. puede, ¿verdad? Con el se Señor puede, se puede. Sí. ¿Qué le dirías a la gente que está mirándonos ahora? Vos sabés que mucha gente, estamos en 16 países, y que está mirando y bueno, quiere ser profesional, pero no se anima a servir, o sí. ¿Qué le dirías a esa gente? Bueno, hoy en día hay muchas posibilidades. Yo a veces pienso, si fuera joven de vuelta, estudiaría. Sí. Con tantas posibilidades que hay ahora, nosotros que fuimos profesores y vemos que los chicos desperdician tanto el tiempo y no aprovechan, y que se frustran y que dejan las carreras, que no siguen, lo lamentamos, porque claro. Yo creo que hoy en día la mentalidad de la cultura y la mentalidad es vivir al día, el poco sí. esfuerzo, sí. la poca responsabilidad, sí. y lamentablemente estamos en este mundo así. Pero creo que hay una juventud muy sabia, muy entendida, porque hoy tienen todo al alcance. Yo me acuerdo cuando estudié te andaba una regla de cálculo, viendo cómo iba a sacar claro, una cuenta más o menos. La tabla de logaritmo. Tenía una regla de cálculo así chiquita, claro. Después mi papá me trajo de Italia una así grande. Hoy tengo la mejor. Claro, de que, claro hoy todo, yo agarro ser amigo el celular, no, agarro vale. el celular, ¿no? Que yo me crié sin nada. Agarro el celular, digo, esto es terrible. Tiene todo. Digo, lo valoro un montón. Tiene Tengo todo acá. Tiene y los todo. Chicos lo usan nada más que para mandar mensajitos, sí, para sí. Facebook. Y yo digo, no saben el tesoro que tienen claro. en la mano. No comparado saben. Con lo que nosotros teníamos. Claro, ¿verdad? Sí. Irma, Ricardo, muchas gracias. Muchas bueno. gracias. Se nos ha pasado el tiempo increíblemente. Sí. No, yo sé que el programa de ustedes también se pasa rápido. Se pasa rápido. Pero quiero agradecerle. Agradecer por su testimonio, por todos estos años de servir al Señor, de dar ejemplo en la ciudad, de trabajar con los políticos y hacernos sí. quedar bien. Yo quiero agradecerles en el nombre del Señor. Los gracias. Amamos, por eso los invitamos y Dios les bendiga. Quiero bueno, decirle a las personas gracias. Que nos están viendo... ¿Qué se puede lograr? Se puede alcanzar. Ellos han estudiado, son profesionales, han ejercido su profesión en las distintas áreas, han sido profesores, pastores y ahora están pastoreando una ciudad. Están trabajando en la ciudad de Bransen y están bendecidos, 47 años de casado y las caras se le ve de felices. Así que quiero decirte, se puede alcanzar, se puede lograr. El Señor te ama. Dios te bendiga.